Scrum Mechanic, ¿cuánto tiempo sin haber jugado? Hoy nos encontramos en Scrum Mechanic para hacer alguna que otra construcción que últimamente no sé por qué. Creo que fue ayer que me dio por jugar Scrum Mechanic otra vez. Ya había hecho como dos videos en el canal. Uno era como una review de una construcción y otro era la especial novedad de cuando recién empezaba. Era el cuarto video de mi canal. Pero ahora me dio por jugarlo porque además este juego ya también le tenía ganas a jugar el Survival, que aún no salió, pero estoy ansiosamente esperando. Bueno, vamos a hacer alguna que otra construcción y si veo que votan positivamente este video con muchos likes y suscripciones, me pensaré en seguir jugando este juego así haciendo casas y cosas. A ver, vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy. Vamos a ponernos en primera persona capaz. Ahora vamos a colocar esto. Los controles aún no los tengo controlados porque se construye distinto al Minecraft. El Minecraft era con el clic izquierdo golpeabas y destruías y con el derecho construías. Acá es al revés. Pero así lo dejo porque tenemos el arma esta de papas, de patatas ahí. Y si no se dispararía al revés. A ver qué es lo que vamos a construir. Vamos a construir un auto normalito. Tengo autos así descargados de la Workshops de Steam, pero básicamente paso. A ver, vamos a agarrar madera, que es algo liviano. Estos bloquecitos. Un asiento. Algo para que gire. Un motor, cómo no. Unos propulsores, ¿por qué no? Interruptores y la radio. Bueno, no, la radio creo que no hace falta. ¡Patitos! Bien, vamos a empezar haciendo una primera base. Ya empezamos. No les digo que aún no me acostumbra a esto. Vamos a hacer una pequeña base así. Vamos a darle doble capa. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Voy a construir así en tercera persona porque me parece más bonito el juego. Ay, se giraba con la Q. Pero es que acá lo ponen todo más difícil. Vamos a ponerle una pequeña así. Esto es básicamente decoración total. Así mismo. Y podemos ponerle turbo. El turbo este de acá que le vamos a colocar acá mismo. Uno y otro. Espero que me haya quedado totalmente bien. Sí, eso mismo. Ah, no, antes lo que iba a decir era que podíamos ponerle como luces y eso, que ahora sí iluminan, ¿no? Antes era solo por ponerlo. Letrero de salida. Antena. Para ver la radio. Cuando estemos haciendo, yo qué sé, la casa y eso, que capaz que hago otros videos de esto. Podemos, básicamente para variar un poco y no saturar tanto con Minecraft, además se me están acabando las ideas, también puede ser. Y podemos ponerle mods que hay para autos y de todo. Vamos a ponerle el motor acá. Voy a hacer que se vea con esto de acá. Vamos a quitar de mientras el asiento que ya lo puse. Lo voy a poner acá mismo. Lo voy a rodear con esto. Creo que me voy a tener que poner la primera persona para esto. A ver, quiero ponerle como cristal por acá, pero es que queda muy raro, entonces paso de ponerle esto. Voy a ponerle el cristal este normal de acá arriba. Bloque de vidrio, porque el bloque de cristal no me gusta. Prefiero este que es como. Creo que cuando. Sé eso mismo. Cuando sacaron por primera vez los cristales, que yo lo probé, no me había gustado mucho porque era como una cosa extraña. Tenía como esos bloquecitos extraños y no me gustaba nada. Prefiero esto que es totalmente liso así. También podemos cambiarle el color, que esto lo voy a hacer luego. Acá tenemos nuestro increíble motor. Que es una mesa, una cápsula, yo qué sé, que demonios. Vamos a ponerle algunas patas por acá. A ver, para hacerlo estable, vamos a hacerlo de dos. Así mismo, me faltan las ruedas. Ya tenemos puestas todas las ruedas. Yo también haciendo autos y eso tampoco es que sea muy bueno. Al menos estoy innovando en esto. Vamos a ponerle, empezar a conectar esto, los puntos. Esto siempre es al revés, creo. Eso mismo, al revés. Ahora no lo puedo probar porque está en esto, pero tracción trasera vamos a ponerle. Así mismo, se nos olvidó nuestro increíble botón. Vamos a ponerle tipo un panel acá con el botoncito. Aunque da igual dónde lo pongamos, pero prefiero que sea esto más. Básicamente va a ser estético. Así, esto acá. Yo creo que así en el medio va a estar bastante bien. No se le puede poner matrícula a esto, así, no sé, de versión o algo. No, pero podemos ponerle el patito de goma, que eso siempre viene bien. A ver, vamos a ponerle el patito de goma, que va a ser nuestro fiel acompañante. Acá arriba van a estar todos nuestros patitos de gomas. Vamos a ponerle un poco de luces a esto. Es que en serio, en este juego se pueden hacer muchísimas cosas. Y eso que es como el Minecraft, pero como todo. Y como hay mods y cosas, se pueden hacer un millón de cosas. Lo único que te frena es tu
imaginación. Voy a poner esto, esto y acá había algo tipo. A ver si esto queda bien. ¡Ah! ¡No es simétrico! Paso de ponerle esta porquería. ¡Tú, tú, tú, tú! A ver, esto sí queda bien. ¡Ah! Y este ni entra. Bueno, da igual. Vamos a dejarlo así y listo. A ver si encuentro. No, no encuentro nada. No, así se queda. Vamos a empezar a pintar nuestro increíble automóvil. ¿De qué color? ¿Cómo era que se le...? Ahora. De color blanco el cristal. A ver cómo queda. No vi gran cambio, sinceramente. Las luces sí, que las vamos a poner blancas. Eso. Y estaría bueno que solo pudieras cambiar el color de la luz y no todo el foco, el contorno. Nuestro auto lo vamos a poner de un amarillo. No, amarillo no. Un verde. Un verde puede quedar bastante bien. Este verde no. Yo creo que este verde oscuro puede quedar bastante bien. Y ya estaría acá nuestro increíble coche. Pinté todo lo que fuera así como el asiento, la llave esta, o bueno, el botoncito este, las ruedas, los propulsores, hasta el motor. Lo he pintado de blanco. Todo lo demás lo puse verde, menos como las franjas estas de peligro o algo así. Luego los patitos también los he pintado de distintos colores como rojo, púrpura, azul y celeste. Pero bueno, vamos a probar. Esperen porque ahora me acabo de dar cuenta que no le puse velocidad al auto. Ya está, ahora sí que tiene que estar todo correctamente. A ver, vamos a que se mueva. Esto se mueve, esto se mueve. Se mueve un poco raro, pero es lo que hay. Uy, nuestro vehículo no es que se mueva muy bien, que se diga. Uy, ya nos dimos contra una roca. Ahora vamos a activar los propulsores. Esperen porque las partículas creo que las tengo desactivadas. Esperen porque me acabo de dar cuenta que acá la traducción está mal. Lo que partículas no. Y ahí aparecen que sí. Voy a ponerlo en inglés porque se ve que esto aún no lo traducen bien. Este idioma no, del todo no es inglés. Brazilian. Este menos que menos, sinceramente. No, esto de acá. Chino, no, no, no es que. Options, ahora sí. Ven, en Option está mucho mejor, lo puedo entender. Vamos a poner todo en ultra, porque ya me parecía raro que estuviera todo en ultra y no pasara nada. Ahora sí que como que bajaron los FPS. Hay algo que no me gustó acá. Activé todo menos el anti-aliasing y el deep off, no sé qué, porque me difuminaba esto y no me gusta mucho porque que tener todo difuminado no es algo que me guste. Prefiero que tenga como eso en los bordes, que tampoco se nota mucho igual, sino como tengo una resolución bastante grande de 1080, tampoco es que se note mucho. Pero bueno, eso tendrían que arreglarlo, la verdad, porque menos mal que recordé que el español estaba mal. Lo puse en inglés ahora, porque ahora la traducción inglesa está bien. Ahora vamos a activar esto. ¡Vamos! ¡Uy! No. Vamos a apagarlo, vamos a apagarlo y vamos a calmarlo. Parece que acá hay algo malo. Y encima, esto que no se pintó bien. Acá hay algo malo. Y no sé qué es lo que está mal. Si activo esto, se va mi auto y nunca más lo vuelvo a ver. Yo creo que son las ruedas, capaz. A ver, vamos a cambiarle las ruedas. Ahora, capaz que tendría que ir bien. A ver, vamos a probarlo. Ahora directamente ni se mueve porque no tiene la potencia suficiente. A ver, vamos a aumentarle, vamos a dejarle esta pequeña ventanita ahí. Ahora se mueve bien, pero se ve que no termina de agarrar bien para girar. Es algo que me está molestando bastante. Que no esté agarrando. Voy a bajarle más la parte donde se supone que tendría que estar girando. Perfecto, ahora sí tendría que girar bastante bien. Uy, esto no lo veo muy bien, la verdad. Vamos a activarle el turbo. Yo creo que es que se mueva con el turbo y ya está. Porque mientras que no le estoy dando así, con el turbo que vaya bastante bien. Le pongo un poco más de propulsores, aunque así va bastante bien. Me parece una velocidad considerable. Que acá se me está dando vuelta. Vamos a apagar el turbo que ya se me empezó a desviar. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué divertido es este juego! ¡Jaja! Ay. ¡Ah! Bueno, yo creo que este auto lo vamos a guardar a ver cómo era. Esto mismo, vamos a ponerle auto youtuber. Así mismo, así se va a quedar. Y vamos a ponerle una descripción a este auto. El auto de un showtuber. Muy showtuber. Carita feliz. Carita feliz y carita sorprendido. Listo, guardar. Perfecto, y acá tenemos otros tipos de auto. A ver, vamos a probar otro tipo de autos. Uy, vamos a dejar mi auto por acá. Luego lo estaré buscando y no lo encontraré. A ver, acá hay cosas que no se pueden jugar como este que tiene unos mods que no los tengo instalados ahora. Esto no sé qué es. Ah, sí, un invento de un auto que estaba. Lo conseguí de la workshop, pero luego le empezaba a meter de todo ahí. Había un vehículo que era ultra rápido, yo recuerdo. Pero bueno, vamos a ver este que está mejorado, se supone.
A ver, en sus tiempos se supone que iba rápido. A ver, este. Vamos a alejarnos. Esto que ya ni funciona. ¡Eh! Que esto funciona, que esto. Así para que se pegue al suelo, ¿cierto? ¡Uy! Voy a intentar darlo vuelta, a ver qué pasa. Esto se puede venir catástrofe en 3, 2, 1. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Ah, no, mi misión va a ser intentar darlo vuelta. A ver, vamos a irnos. Y voy a intentar a que esto se dé vuelta. Y cuando se dé vuelta, le activo los turbos de arriba. A ver, vamos. 3, 2, 1. ¡Uy! Sinceramente pensé que iba a ser más divertido y no que se me iba a dar vuelta de verdad. Pero bueno, vamos a bajarnos de esto que mucha diversión no me ha dado. ¡No! No me ha dado. Vamos a borrarlo. Venga, hasta luego, chao, adiós. Uf, ya estoy bastante cansado. Voy a dejar de grabar Scrap Mechanic y luego voy. Ojalá en este maldito planeta hubiera un McDonald's. ¡Anda, mira! ¡Qué casualidad! Vamos a ver. Este será un McDonald's. A ver, vamos a entrar. Lailo, Lailo. Vamos a cerrar que no se escape el gato. Por favor, ¿me sirven una hamburguesa? Por favor, ¿serían tan amables de servirme una increíble y deliciosa hamburguesa? Por supuesto, señor, ya se la voy a entregar. Oh, muchas gracias. La verdad es que se parece mucho a mí, la verdad. No sé por qué. No sé por qué. Yo tampoco, la verdad. Pero ya le traemos su hamburguesa. Ok. 2 horas después. Ya estoy bastante aburrido. No me traen mi hamburguesa. Señor, acá tenemos su hamburguesa. Acá está su hamburguesa. Es hamburguesa de pollo. Y el papel higiénico para que se lave las manos cuando termine. Oh, muchas gracias. Me iré a sentar a una de estas mesas para comer mi hamburguesa de pollo. Oh, qué amables son en este increíble restaurante. Por darme mi hamburguesa de pollito. Y un poco de papel higiénico para limpiarme las manos. Aunque tenga guante y no me los quite ni para dormir. Pero bueno, estoy muy feliz. ¡Por favor, ayuda! Uf, ya estoy bastante lleno al comerme este hamburguesa de pollito. Y bueno, ya utilicé todo el papel higiénico que había. Será hora de irme, ya he pagado todo. Venga, hasta luego. ¡Adiós, señor! Y bueno, hasta acá va a llegar el video de hoy. Me voy a despedir acá, colgado de un árbol, sentado en un inodoro. Y bueno, si les ha encantado el video, me encantaría que se suscribieran y que le pegaran un increíble like, que siempre ayuda. Les estaré dejando un video acá que está también increíblemente y que les puede gustar y nada más. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción, tanto Twitter, Facebook, Instagram y Twitch. Los links estarán en la descripción y ¡adiós! Bye bye. ¿Y ahora cómo bajo yo de acá?